Hola muchachones, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo otro versus en PvP. Esta ocasión me tocó que invitáramos a esta chica mamacita del clan del Devil Guys para que se enfrentara a otro chico del clan. Así que pues bueno, vamos a ver las acciones ahorita, pero primero te quiero invitar que por favor te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así que vámonos rápidamente con el encuentro. Y bueno, aquí está el encuentro, mis chavos. Aquí me tocó estar ayudando. Está jugando esta chica mamacita. Está jugando contra un chico del clan, que la verdad se cambió el nombre, la verdad no. La verdad no recuerdo el nombre, ese chico que les había dicho. Uy, 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 uy. Estos chicos. Les invitamos a este chico, a Miguel, que les mencioné que este chico es el chavillo que les dije que había nacido, que nació sordomudo y que juega muy bien el Free Fire. Pues le invitamos a jugar contra esta chica mamacita después de que se aventara un PvP con el mismísimo Dani, después de que Dani ganara de buena manera, siendo no tan fácil, por así decirlo. La verdad es que esta chica juega muy bien, levanta muy bien la mira. Aquí vemos que está equipada con la Thompson. Y pues este chico, lo voy a decir Miguel porque el nombre que puso, antes se llamaba Iguana, pero no recuerdo el nombre que se puso ahorita. Honestamente, no recuerdo el nombre, pero así lo vamos a dejar, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces vemos que aquí están luego con los disparos, luego cubriéndose rápidamente. Esta chica que la verdad ha dejado con el ojo cuadrado a varios. El día de ayer hizo un video en el cual el clan del Pornhub jugó contra el Devil Guys, una como especie como de revancha, la cual tuvieron tuve la oportunidad de transmitir aquí a través del canal de Franco Games. Vean esos cabeceros, tómala, 1-0. Digo que esta chica es peligrosísima, es peligrosa. Así que pues bueno, vámonos al round número 2. Aquí estas partes de este video están editadas porque pues en ese momento tenía que estar preguntando qué era lo que quería que les comprara a estos jugadores. Una vez que yo cumplía con eso tenía que salirme, así que va a haber algunos pedazos que no van a concordar, que están prácticamente editados. Y pues esto es porque pues empecé a recortar el video, ¿no? Entonces por aquí se van a dar cuenta que ya va a haber un pedazo donde se va a ver ah, caray, este pedazo no fue. Bueno, no importa, aquí vemos que ya me estoy eliminando. Aquí vemos que Zumbao se está eliminando también. Vamos a ver, ya están empezando con el rush, con el disparo. Entonces, pues bueno, 1-0 ganando a la chica mamacita del clan del Devil Guys, jugando contra este chico Miguel, que le digo, la verdad se la rifa bastante. Aquí vemos, miren, aquí ya empezaron las hostilidades. El buen Miguel, que juega bastante bien este chico, la verdad, lo que sea de cada quien, se la rifa. Vean esos disparos. Fue un encuentro, la verdad, fue muy, 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 muy cerrado, que pudo haber sido para cualquiera de los dos. Pues acá, bueno, que aquí, en este tipo de encuentros, varían mucho las condiciones, el internet, varias cosas. Entonces, pues bueno, al final de cuentas no es un saque, independientemente de cuando uno gane o pierda, no quiere decir que un jugador sea mejor que otro. Pero pues ustedes saben que siempre va a haber jugadores pro, jugadores muy buenos, ¿no? Entonces, pues bueno, mis chavos, pues sí. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos surge este round número 2. Quiero mencionarles, chavos, que se aproxima el video que la mayoría está esperando. Un video super mega épico, en el cual el mismísimo Dani me mandó un mensajillo por ahí y me pidió de favor. Bueno, ya tenía tiempo pidiéndome que le consiguiera otro PvP después de que derrotara a esta chica mamacita. En ese PvP que hubo hace poco, que fue una transmisión que hicimos por ahí. Que vemos que ya, vean, el mismísimo Miguel ya empataba el marcador. Véanlo, o sea, créanme. Entonces, pues bueno, vamos a ver aquí recorté esa parte. Ah, esa fue la parte que me faltó recortar, pero bueno, aquí vamos que está el marcador 1-1, me faltó recortar esa parte donde yo me salía, pero al final de cuentas es tiempo muerto, por eso al final de cuentas lo recorté, solamente se me barrió cortarla en la primera parte de la sala. Entonces, pues bueno, ya la mayoría de estos van a ser así, ya directamente a los guamazos. Veanos, qué buenos disparos aquí. Buen Miguel aquí cubriéndose. Qué bárbaro este chico. Pone las paredes demasiado rápido, ¿ven? Vean, o sea, la calidad. Veanlo. Y esta chica también no deja de presionar mientras Miguel sigue a la defensiva. Vean. O sea, ella sigue presionando, sigue manteniendo la presión, sigue ejerciendo presión sobre el jugador del Superfest. Y la verdad es que
Esta chica bárbara, juega bastante bien, ya lo habíamos mencionado. Realmente para Dani no fue un encuentro sencillo, la verdad, haberse enfrentado en ese PvP. Y yo, pues la verdad, considero que, miran cómo levanta la mira con la M1014, vean. Uy, 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 qué rápido pone en la pared. Ay, 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 ay. Puro saltito y disparo, saltito y disparo. Aquí se lo va a llevar. Sí, se lo llevó. Corrió y lo agarró por la espalda. 2 a 1. Esta chica, vámonos al round que sigue, el round número 4. Vamos al round número 4, marcador 2 a 1 a favor, mamacita. Así que vamos a ver este encuentro. Así que vemos que esta chica ha dejado un grato sabor de boca. Por ahí, mamacita, si estás viendo el video, Maffer, como te llames, nada más te aviso. Por aquí hay una chica también de uno de los clanes por ahí que juega bastante bien. Voy a ver si puedo arreglar un PvP con ella. A ver si te interesa, por favor, déjame en la caja de comentarios si te interesa un PvP con esa chica. La chica se llama, creo que se llama Sari, creo, Sari o Sara, no recuerdo bien. Sí, creo que se llama Sari o Sara, no, no recuerdo bien. La verdad, mentiría si te dijera que recuerdo el nombre. Pero pues la verdad es de que veo que sí juegan bastante bien. La chica hizo bastante skills, la verdad. Entonces, pues bueno, vamos a ver aquí cómo termina este round número 4. Los que siguen aquí buscando, Miguel sigue demasiado la defensiva, no sé si sea por la presión que está ejerciendo esta chica. La verdad juega bastante bien. Y pues bueno, vamos a ver una de las joyas aquí del torneo de duelos de escuadras, aquí de los canales de Franco Games y de Franco Gamer y de la página del mismísimo Rufotronics, que somos los organizadores de estos torneos que andamos haciendo. Entonces, pues bueno, vamos a ver a final de cuentas qué resulta de este encuentro. Vamos a ver si puede empatar el buen Miguel o si definitivamente esto se va a 3 a 1 en el marcador. Así que, pues bueno, vámonos rápidamente. Qué buenos disparos aquí. Uy, uy, creo que le ha bajado bastante vida a Miguel. Creo que lo va a acabar venciendo. Se quedó encerrado. Oh, 3 a 1. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado por esta chica. Vamos al otro round. Así que bueno, siguen manteniéndose ahí a la expectativa, siguen ahí colocándose en diferentes posiciones para poder contrarrestar el ataque ofensivo. Esta chica que la verdad lo está haciendo muy bien, sigue esperando los movimientos de Miguel. Véanlo, véanlo. Véanlo, chavos, véanlo. Lo están viendo aquí en el canal de The Franco Game. Vean, vean los disparos. Realmente esta chica juega muy bien. Véanlo, véanlo. O sea, realmente este chico Miguel juega bastante bien. Se la rifa este chavo, a pesar de su condición, la verdad es de que este chavo merece mucho respeto, lo hace muy bien, lo hace muy bien, coloca las paredes de hielo muy rápido, no sé si habrá manera, vean, 2 a 2, perdón, 3 a 2, vámonos al que sigue. Obviamente, como ya les dije, estas partes son las que voy a empezar a recortar para que no salga la parte donde ya me tengo que eliminar o le estoy comprando cosas para que se enfrenten el PvP contra el Miguel. Entonces, pues bueno, vamos a ver, aquí ya vemos cómo resulta esto. A final de cuentas, ambos chicos o chicas lo están haciendo muy bien. Así que, pues bueno, vamos a ver cómo resulta eso. Y pues bueno, no queda más que seguir practicando, porque al final de cuentas, eso no es el fin del mundo. Pero pues sí, digamos que en este caso a nadie le gusta perder, o a nadie, o a no todo el mundo le gusta ganar. O bueno, perdón, no a todo el mundo le gusta perder. Entonces, pues bueno, vamos a ver este encuentro. Así que pues bueno, vamos a ver aquí los encuentros. Bien, aquí se siguen cubriendo, siguen manteniendo su distancia. Creo que Miguel ha perdido mucho más vida que esta chica. La verdad, esta chica todavía sigue completa, así que va a ser muy complicado que este chico pierda. Sí, y pues efectivamente ahí perdió, ¿no? Aquí nos eliminábamos ya para el último round. Así que pues bueno, marcador 4 a 2. Esta chica la verdad que lo estaba haciendo muy bien, estaba dando una muy buena pelea. La verdad, aquí vemos a Miguel otra vez que está perdiendo demasiada vida. No sé qué le pasó al buen Miguel el día de hoy, pero pues bueno, final de cuentas también cuenta el rival lo que haga y lo que deje de hacer uno. Así que pues bueno, la chica lo está haciendo muy bien, vean. Y aquí se llevaba la victoria, ganaba 5 a 2. Así que felicidades a la chica, felicidades a mamacita que la verdad lo hizo bastante bien. Muchas felicidades, una digno oponente, digno de su nivel, la verdad. Aquí mandan besos y abrazos para su palomilla, de su clan y etcétera. Así que pues bueno, chicos, si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse a la página.
that you love me, even if it's fair.